Soy Rafael Abraham, soy el director general de la empresa Software DSL. Coméntenos acerca de su participación en este congreso. Muy halagado me siento de que nos hayan convocado nuevamente a platicar con los muchachos en este Congreso de Tecnologías de la Información. Cada año que regresamos vemos una comunidad universitaria mucho más consolidada, mucha más matrícula, y los catedráticos más formados y los directivos más comprometidos. Felicitamos mucho a la Universidad Tecnológica de Osorno. Y usted, como ya ha participado algunas veces aquí como ponente, ¿cómo ha visto a los jóvenes aquí de la región sur? Nosotros en la empresa consideramos muy valiosa la formación que les dan en la universidad y de hecho tenemos un buen porcentaje, cerca del 40% de nuestros colaboradores son egresados de esta institución. Uh-huh. Esta institución se ha caracterizado por darles una gran formación técnica, tecnológica y también una muy buena formación humana. Los hace ser personas muy comprometidas con el trabajo y que saben muy bien lo que tienen que hacer. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el llamado que le haría usted, por ejemplo, a los empresarios para que pudieran participar en esos proyectos? Sí, los empresarios debemos de tener claro que la vinculación con las instituciones educativas nos permite, con esa cercanía, obtener de las instituciones muchachos mejor preparados y las instituciones reciben de nosotros las características que definen a los muchachos que van a preparar. Me parece que es fundamental que todos los empresarios estemos comprometidos en nuestra vinculación con las academias, en este caso concreto en el sur del estado, con la Universidad Tecnológica del Sur, porque están haciendo un gran esfuerzo para forjar muchachos que lleguen a las empresas a acompañarnos, a producir y a generar la riqueza que nuestro país requiere. ¿Usted considera de que la zona sur, sobre todo aquí Tecupilco, ya puede ser un semillero de tecnología en cuanto a innovación para las empresas? Estoy seguro que sí. La formación que tienen los muchachos y la integración tan sólida que tiene el equipo académico y directivo puede llevar a la institución como tal a generar espacios en donde se den las condiciones para producir buena tecnología, porque tienen todas las características. Uh-huh. Yo creo que las empresas que desearan invertir en instalar nuevas zonas de trabajo aquí en Tejupilco encontrarían una gran productividad y gente muy comprometida. ¿Algo más que quisiera comentar? Pues felicito nuevamente a la institución, nos sentimos halagados y orgullosos de que nos permitan estar aquí nuevamente hablando con los muchachos e invito a toda la sociedad a que venga y conozca la Universidad Tecnológica del Sur. Tiene 22 años que estamos caminando juntos, ellos en la academia, nosotros en la industria del software, y han sido muy satisfactorios, ha crecido muchísimo la institución. Felicito al señor rector y a todo el cuadro académico. Felicidades. Gracias.